Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a la universidad por esta invitación y por la iniciativa que ha tenido. La verdad es que después de estas dos sesiones que hemos tenido, estas dos conferencias o charlas, ya me, no sé cómo se pueden llamar, pues en la que hemos visto proyectos tan maravillosos, ¿no? O sea, y hemos además atisbado y entrado un poco en el fondo de todas esas imágenes, de esas obras. Bueno, pues vamos a explicar esta iniciativa que, por una parte, perdona que te corrija, pero no es una iniciativa, digamos, de artistas creyentes. No me gusta esa definición, y de hecho es que no ha sido así. O sea, que en el proyecto, alguno de los proyectos que vamos a presentar, pues hay artistas que no son creyentes y que han trabajado en esos proyectos de arte sacro directamente, incluso para una cosa que se llama liturgia, ¿no? Que tiene unos condicionantes y un contexto, ¿no? O sea, que han participado gente muy variada, ¿no? Y de hecho, en las cosas que hemos ido organizando, pues también han intervenido pues artistas de otras confesiones religiosas. O sea, que y cada uno, pues desde su planteamiento ha elaborado, digamos, piezas o obras que tienen que ver con lo sagrado, ¿no? A ver, quizá para contar cómo surge este grupo de artistas, o que es muy abierto, en el que ha ido entrando y saliendo gente, y que tiene como, digamos, fin producir proyectos de arte sacro, o sea, producir proyectos para el espacio de un templo, y en esa medida pues crear ese vínculo de unión o facilitarlo entre pues la iglesia y los artistas. En el contexto, por ejemplo, español, hay una auténtica desconexión entre el mundo del arte y de la iglesia. Hay casos maravillosos, siempre podemos poner ejemplos, pero la realidad, digamos, diaria, con las parroquias que podemos ver, o pues es un poco, digamos, que una labor por hacer, vamos a decirlo. A nosotros se nos ocurrió, y quizá puede contextualizar, digamos, esto que quiero contar. Lo hemos titulado Vía, un proyecto de arte total. Bueno, la expresión de arte total, podríamos, o vendría bien citar a Pavel Florensky. Pavel Florensky, que como saben, pues es un tipo casi total, ¿no? Porque es un científico, es un sacerdote ortodoxo, es un tipo que sabe de arte y que participa en el debate, digamos, vanguardista en la Rusia antes de la revolución soviética, en la revolución bolchevique. Pavel Florensky plantea pues este concepto de la liturgia como espacio de integración de las artes o arte total. Él tiene una publicación que podíamos traducir casi con ese título, pues no está traducido al español, con ocasión de la iglesia en la que él está, que es la iglesia de San Sergio. Esta iglesia, cuando entran los bolcheviques, pues se va a cerrar, y él participa en una comisión para, digamos, que preservar el monumento, ¿no? Y entonces se plantea, en un proceso de museización de la iglesia, se plantea el contexto en el que surgieron pues muchas de las obras que están ahí. Y lo liga directamente a las experiencias vitales, hasta tal punto que dice,
y empieza a describir cómo es imposible disfrutar de esas obras, de la liturgia, porque en definitiva estamos hablando de un cierto placer que provoca una acción total como es la liturgia, entendiéndose por un placer intelectual, pero también sensorial. Y entonces él empieza a describir esa confluencia de todos los los sentidos, ¿no? Cómo están las artes del fuego, de la luz, cómo están los olores a través del incienso, están los sonidos de muchas formas, no solamente a través de la música. Hay una integración, digamos, en ese proceso de distintas artes, ¿no? Que van interviniendo, de bastantes artes, podemos decir. Y esto se ha producido, digamos, desde el origen del cristianismo, se ha ido enriqueciendo esas intervenciones especialmente pensadas para ceremonias de culto, ¿no? Entonces, a nosotros se nos ocurrió trabajar, digamos, de esta forma. Somos artistas. Pues hay muchos artistas que trabajan, cada uno tenemos, digamos, nuestra actividad y los proyectos, ¿no? Pero se nos ocurrió dedicar algo de tiempo a hacer alguna intervención real que se vaya a utilizar, digamos, dentro de esa liturgia, ¿no? Bueno, vamos a contar tres proyectos, porque digamos que nosotros hemos empezado a trabajar hace unos meses, como quien dice un año, ¿no? Y entonces vamos a contar tres proyectos que tenemos en marcha, ¿no? El primero pues es una intervención que hicimos este verano a través de un taller que convocamos para estudiantes o gente que había terminado pues Bellas Artes o Arquitectura, y que con una convocatoria muy rápida se llenó, y hemos estado trabajando, pues algunos están aquí presentes, o sea que este taller es, aquí veis, digamos, la convocatoria. Utilizamos una imagen de la iconografía de la Salpêtrière, que es un proyecto en el que he estado trabajando, y nos servía porque en la propia iconografía aparecen muchísimas imágenes, casi es un proyecto imaginero, ¿no? En el que aparecen imágenes documentales, pero que tienen una relación directa con las poses que te puedes encontrar pues en la tradición occidental, en la mayor parte de las pinacotecas o que están asociadas a veces a la imaginería, ¿no? Entonces hicimos esta convocatoria y el resultado ha sido una intervención en un templo que se está utilizando ahora. Fue una intervención muy, muy rápida, con sus limitaciones. La arquitectura estaba ya dada, no pudimos intervenir. La iglesia se iba a inaugurar en unos meses. Y necesitaban un proyecto que hemos realizado en un mes y medio. Y se nos ocurrió hacer una serie de una iconografía, por ejemplo, que está directamente ligada con la imaginería tradicional. De hecho, conecta, aquí ha salido pues todo este cambio, esta revolución tan alucinante que produjo San Francisco, y concretamente el Giotto, ¿no? Con esa, digamos, ese nuevo camino que aparece dentro del cristianismo en la iconografía, mucho más ligada a lo humano, o sea, lo humano como una manifestación de lo sobrenatural. Y el gran, digamos, el iniciador de esto de una forma ya clara es el Giotto, ¿no? Bueno, pues siguiendo toda esta tradición, que por supuesto pues aquí en España pues basta ir al Museo del Prado para contemplar pues algunos exponentes de esta tradición,
tratamos de hacer un proyecto, digamos, de imaginería, en el que pensamos en, pues, en las personas que se acercan. Este es un tema que a veces crea conflictos en el ambiente, digamos, la capacidad de conectar con un público amplio y de hacer una obra contemporánea a veces tiene fricciones, especialmente cuando no hay, digamos, un conocimiento de arte contemporáneo, ¿no? Nosotros nos planteamos si era posible hacer un proyecto iconográfico pues imaginero que conectara con gente que no tiene especial conocimiento ni formación y que pudiera plantear alguna cosa. Y ya digo que tiene sus limitaciones. Utilizamos vaciados del natural, live casting, para hacer una iconografía trabajando con un técnico que se dedica a la industria cinematográfica y que concretamente desarrolla este tipo de reproducciones de hiperrealidad, o sea, sacando documentos del cuerpo humano, ¿no? Y hemos desarrollado pues esa intervención. Entonces, aquí habría que hacer como un inciso, y es cuando nos hemos planteado este proyecto, también es cierto que yo al menos me lo entiendo como una obra que está supeditada a unos condicionantes, a unas necesidades que son la propia liturgia, ¿no? O sea, que tienes que hacer un altar, un ambón, que tienes que hacer una imagen de Cristo, de la Virgen, este tipo de requerimientos, ¿no? Y casi me lo planteo como el fotógrafo que hace fotografía de moda, ¿no? Necesita, él tiene su producción, tiene su obra y tiene una autonomía, digamos, mayor. Y en estos casos, pues sencillamente lo que hace es bueno, pues poner sus capacidades, sus conocimientos, pues al servicio de una industria, digamos, pues paralela con la que puede entablar un discurso. Y así es como han ido surgiendo, digamos, que estas imágenes. Yo creo que casi es mejor que las vayamos viendo. Bueno, termino, cuento los otros dos proyectos que estamos haciendo y luego Isabel ya os cuenta con más detenimiento y os pone imágenes de las cosas que hemos hecho. El otro proyecto es un encuentro de artistas y teólogos en Roma, en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, que tendremos del 26 al 30 de noviembre y al que, por supuesto, estáis invitados. Bueno, ahí lamentablemente pues las plazas son limitadas porque no tenemos, digamos, qué sitio para... Pero esta iniciativa, pues, en definitiva, pretende buscar puntos de encuentro desde dos vías distintas. Antes salían pues la vía de la belleza y otras vías de acceso. De hecho, en la tradición cristiana también te encuentras cómo la iconosofía es una vía de conocimiento. A través de las imágenes, a través del arte, se produce esa vía de conocimiento, que es paralela al conocimiento de otra índole que se produce en el ámbito pues, de la filosofía o de la teología, ¿no? Y aquí se trata de establecer pues un diálogo entre, digamos, ambas vías de conocimiento. Y luego la otra pues, iniciativa que estamos empezando es bueno, pues un proyecto que se llama Periferias, que es sencillamente hacer un recorrido por las iglesias históricas del centro de Madrid, de tal forma que pues durante la celebración de Arcos se le pide a artistas contemporáneos que hagan una intervención en esos espacios. Cada intervención, esto todavía está en una fase pues bastante, digamos que inicial, ¿no? Y tenemos
pensado ya pues a llegar a no a esta edición próxima del 2015, sino a la siguiente, ¿no? Pero la idea sería pedir a un comisario y un artista, un comisario que haga la propuesta de intervención en esas iglesias. Y bueno, pues la respuesta ha sido bastante buena, yo creo que muy buena. Hemos hablado con unas cuantas iglesias y ya tenemos pues tres o cuatro iglesias que, digamos, ceden su espacio para hacer una intervención temporal durante la celebración de Arco. Y ahora estamos hablando también con los comisarios. La idea, pues, como os podéis imaginar, pues suscita mucho entusiasmo en ambas, digamos, que partes, ¿no? Y bueno, este es el comienzo, pues, ya digo, de este proyecto, de esta plataforma para generar esa especie de diálogo entre la Iglesia y los artistas. Bueno, pues de todos los proyectos que ha hablado Javier, yo os voy a hablar más en concretamente del que está plenamente ejecutado, que es el que hemos realizado en San Juan de Ávila. También porque se materializa muy bien en él todas las carencias y todas las inquietudes a las que intenta responder Vía Lucis, ¿no? Y os las vamos a contar, ¿no? Una de ellas, que es la necesidad de formación y de formación a todos los niveles, no solamente para futuros artistas, sino para artistas pues, que ya tienen una trayectoria, para profesionales, para arquitectos, para pues, los propios sacerdotes, seminaristas, etcétera, y la propia asamblea que va a vivir o a habitar ese espacio litúrgico, ¿no? Hay una idea de formación y de educación también un poco de lo que es una sensibilidad, ¿no? Que subyace en Vía Lucis y que nos ha parecido pues, una de las llamadas más fuertes, ¿no? que tiene este proyecto, ¿no? Otra de ellas es el tema de la intervención real en un espacio religioso, si puede ser concebido como una obra de arte total en la que se intervenga desde el origen, desde el inicio, desde la creación del propio edificio y en la que confluyan, como decía Javier, todas las artes, ¿no? No solamente el arquitecto, el escultor, el pintor, sino músicos, poetas, es una cosa abierta, ¿no? E integral, ¿no? Que obedece pues, a promover una mejor participación de la liturgia a través de ese espacio, de esa obra de arte que se está ejecutando, que debe obedecer a ella, ¿no? Y también el asesoramiento, quiero decir, no significa que la vocación de Vía Lucis sea intervenir en espacios totales, eso no significa que no estemos haciendo también asesorías, intervenciones más pequeñas, etcétera, ¿no? Y también pues, una profundización pues, en lo que es en lo que es el espacio experimental, ¿no? Una cosa que durante tiempo pues, ha habido pues, intervenciones más y menos afortunadas que se comprenden mejor, que no se comprenden, que se comprenden peor, ¿no? Y pues ver un poco de dónde nacen pues, todas esas opiniones, todas esas intervenciones y poder experimentar con ellas y dar también voz a gente pues, que importante, ¿no? Que ha hecho también este tipo de intervenciones, ¿no? En el caso del taller de San Juan de Ávila nos encontramos pues un espacio que ya estaba generado, era un contenedor arquitectónico con muchas pues carencias porque bueno, pues por los devenires un poco del proyecto pues había ido cambiando de manos de arquitectos, etcétera, y cuando nosotros llegamos hacía falta lo que era la intervención en la decoración del presbiterio, ¿no? Y esto es lo que encontramos. Y dentro de la iglesia, estas son algunas imágenes de dentro del templo. Esta fue la razón por la que nos decidimos a intervenir, porque esto es el retablo que no hemos hecho nosotros, está en la capilla del Santísimo, y pues que era en la línea, ¿no? En la que estaba el párroco en concreto de esta parroquia, ¿no? De lo que quería hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esto, pues le ofrecemos una ayuda, ¿no? Porque nos parecía que no respondía ni a la estética contemporánea, ni había un diálogo con el artista, ni tampoco había un diálogo con el fiel, aunque al fiel esto le resulta muy familiar, ¿no? Porque entronca mucho la tradición barroca, ¿no? Y él encantado nos abrió las puertas y nos ha dejado hacer y se ha fiado plenamente de nosotros, ¿no? Para poder intervenir, ¿no? El formato en el que lo ejecutamos, por las limitaciones de tiempo y otras que tenía, es un formato de taller
De tal forma que teníamos un director, que es, ha sido Javier, un técnico en Live Casting, que es Jorge Poza, que está justamente ahí, un arquitecto, Eduardo Delgado Orozco, y pues una serie de personas que han colaborado, algunos arquitectos, otros estudiantes todavía pues de Bellas Artes y otras carreras afines, algunos de esta casa, algunos están aquí presentes, como Patricia, que está ahí abajo, Charo, que está por ahí también, y han podido participar en el taller, de forma que para ellos también ha sido una oportunidad de formación, a pesar de que por las limitaciones de tiempo pues no se ha podido intervenir o darles la participación que deseábamos en todos los aspectos, ¿no? Sí, aquí vamos, para que os hagáis una idea, pues artistas, por ejemplo, Dani Silvo, pues ha hecho una piececita muy bonita para el baptisterio. El baptisterio pues está en la parte de atrás, tiene mucha luz. Entonces yo le pedí a ver si se le ocurría algo y con archivos, digamos, sonoros de Valdelomar, que tengo, bueno, pues porque estuve trabajando en el montaje de la exposición del laboratorio. Y ha hecho Dani una pieza sonora que hace como un eco de agua cuando entras en la iglesia, de tal forma que esto de pues la integración de las artes, pues de una forma pequeña, pues lo hemos empezado a hacer. Y entonces invita al que entra en la iglesia a acudir a ese recinto, que ahora no sé si tendremos alguna imagen para enseñar, que simplemente como una pieza de audio crea ese eco de agua que asocia, digamos, la pila bautismal con el agua y con el bautismo. La intervención estaba basada en elementos arquitectónicos y escultóricos. Se intervino sobre se realizó la imagen del Cristo, de la Virgen María, el altar, el ambón y toda una serie de elementos litúrgicos que nos permitían jugar pues con un conjunto pues muy, muy completo, ¿no? El programa está inspirado en el árbol de la vida, que ya lo vais a ver ahora después, y las técnicas que se utilizaron pues son técnicas muy actuales, ¿no? En la línea de esa iglesia que tradicionalmente siempre ha dado cabida a lo último de lo último, ¿no? Bueno, pues aquí hemos intentado hacer un poco lo mismo. Por ejemplo, pues aquí tenéis el trabajo, ¿no?, que se hizo para la imagen de la Virgen. Y bueno, pues con una técnica que es el live casting que decía antes Javier, y que es pues muy, muy novedosa, ¿no? También una forma en la que dialoga, ¿no?, la iglesia con el arte, ¿no? Y lo que más de tiempo ha llevado pues ha sido toda una serie de jornadas de preparación en el estudio de Javier y luego pues un trabajo in situ en la propia iglesia. Aquí lo que tenéis es el panel que conformará luego el altar, que también está en esa misma línea del árbol de la vida, ¿no?, de algo donde de algo pétreo, algo que normalmente suele ser inerte, como lo que es el concepto un poco último de altar, como florece, ¿no?, con esas hojas de magnolio, ¿no? Sí, Isabel, a lo mejor hay que decir, el programa iconográfico, pues ahora veréis una imagen, pues trata de unir en una, digamos, representación distintos momentos históricos, la celebración litúrgica de la Eucaristía es una representación, bueno, es una actualización, ¿no?, de la muerte, de la pasión y de la resurrección. En este proyecto lo que hicimos fue crear esta especie de imaginería que representa esos dos estados. Y aparece un Cristo con los brazos abiertos, pero a la vez, digamos, en ese estado ya de resurrección, de ascensión, o sea, en el que se engloban distintos momentos históricos. Y hay otra imagen, que es la de la Virgen María, que está mirando hacia ese misterio como otra fiel. Y bueno, y luego aparece una serie de pinturas detrás del Cristo, en la que se ve pues una representación de la cruz con el símbolo del ataúd. De esa cruz pues aparecerán muchísimas ramificaciones, de tal forma que la cruz es representada como un símbolo glorioso, como un lugar, digamos, no de muerte, sino ya de resurrección, ¿no?
Y bueno, ese es el planteamiento de esa iconografía. Por eso también pues esos elementos que aparecen en el altar, en el ambón, pues son tanto los frutos como esos elementos, digamos, paradisíacos de vida llenos de vegetales. Y habéis visto que el programa iconográfico realmente entronca muy bien con lo que es la tradición, ¿no? más reconocible también para el fiel, ¿no? Unido al curso, lo que hicimos fue organizar un curso de formación que se desarrolló durante 2 días, en el que fueron invitados pues, distintos profesionales, pero sobre todo orientado a los fieles que iban a habitar ese templo, ¿no? Para poder explicarles a ellos el porqué de lo que se estaba haciendo allí, que nos parece fundamental, y ayudarles pues, a vivir ese espacio de una manera pues, más profunda, más íntima, ¿no? y de esa forma pues, que lo pudieran disfrutar más y aprovecharlo de verdad, ¿no? Entonces fueron 2 sesiones, una sobre los elementos más escultóricos y otra sobre los arquitectónicos, en las que hubo pues, distintas ponencias y que pues, realmente los asistentes disfrutaron mucho, ¿no? Luego se les enseñó el proyecto in situ, visitaron el taller que estaba instalado en la parte de abajo y digamos que aunque no pudieron, no todos, digamos, meter las manos en el proyecto, pero sí se empaparon muy bien de lo que queríamos hacer, ¿no? También tuvimos la visita del obispo. Fue muy bonito porque cuando vieron la imagen de la Virgen, que estaba pues sin terminar, ¿no? Pero claro, se la enseñamos, ¿no? Enseguida pues fue una especie de movimiento generalizado en el que la gente se empezó a poner a su lado, se sentaba, se reclinaba, se apoyaba en su regazo y entonces vimos que ahí había algo más, ¿no? que estaba funcionando muy bien, ¿no? Además de enseñárselo a la gente que iba a participar de la obra y que iba a vivir con ella y que la iba a usar para su oración personal, para sus catequesis y para las celebraciones en la iglesia, también se lo enseñamos a alumnos de arquitectura y se lo enseñamos al seminario de Getafe en pleno, ¿no? Y entonces también un poco en ese deseo un poco formativo, ¿no? De decir, bueno, pues esto es lo que se está haciendo, esto es un espacio experimental donde podéis participar, donde deseamos que participéis y que tiene ya pues una serie de premisas, ¿no? para que podáis utilizar este mismo modelo en otras ocasiones, ¿no? Además de Dani Silvo, de Eduardo, estaba Mar Mora, que es una diseñadora de moda que nos ayudó con la idea de bueno, pues el vestuario de la Virgen y un diseño de una casulla, porque también se han diseñado los elementos litúrgicos y una casulla para el sacerdote. En esa misma idea de obra de arte total que decíamos, antes decía Monseñor que a veces las iglesias son unos lugares donde uno recibe muchísimos inputs de cosas de estilos distintos y a veces hasta parecen cualquier cosa, más no es un lugar que te mueve a la oración, ¿no? Pues el deseo de estas obras es realmente hacer un espacio integral, ¿no? Y bueno, pues os vamos a enseñar el resultado final. Ahí están el altar y el ambón ya montados, el panel del fondo. Esos son los alumnos de arquitectura que vinieron a verlo. La imagen del Cristo. Algunos elementos muy, muy novedosos, ¿no? Como esto, que es una lámpara que pende sobre la imagen de la Virgen, ¿no? Y que tiene su eco en una pequeña constelación de ciriales al lado del altar, no encima, como normalmente estamos acostumbrados a verlos. Estos son los últimos días, la ceremonia de consagración, la veis ahí. Ahí están los ciriales. La imagen, como además en medio del tumulto, era capaz de generar momentos de oración y de recogimiento para algunos de los asistentes, cómo se materializó, cómo materializamos también con un paisajista lo que era el adorno vegetal, que también estaba incluido en con Osvaldo Giuliani, que también estaba incluido en el proyecto, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis ese trabajo. Os voy a enseñar la intervención sobre la sede y la silla de la Virgen, que la veis ahí también. Un diseño que nació del taller y como pues lo que ha intentado ha sido convertirse en un todo con esa arquitectura que en este caso ya venía dada pues en la entonación de colores y pues, es un diseño que salió de
de los propios asistentes. Y como nos tenemos que ir, no sé si Javier quieres cerrar. Bueno, yo creo que lo importante era por lo menos terminar de ver las imágenes, y os emplazo a que esta tarde, además dentro de la mesa redonda, podamos seguir comentando, porque las imágenes son espectaculares y el resultado.